personal, interior, aprovació de modificacions en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Bétera de l'exercici 2021. Pues lo que se du a votació per a que el públic puga entendre-ho és la modificació de la plantilla de l'Ajuntament del 2021. És una modificació en quatre puestos de treball. En concret, tres d'ells són oficials de policia que per qüestions de legalitat no tenien una titulació específica per a poder tindre la categoria professional que tenen la resta d'oficials de policia. En aquests moments, i fent un gran esforç, algo que n'hi ha que reconèixer a aquests tres oficials, ja tenen la titulació i, per tant, és obligació de l'Ajuntament regularitzar la seva categoria professional i equiparar-la a la dels seus companys. I la d'un arquitecte en serveis jurídics, el puesto de treball hasta ara estava ocupat per una persona que funcionava com a autònoma i després d'una sentència judicial la reconeix com a treballadora de l'Ajuntament i l'Ajuntament la té que assumir i, per tant, com diu la sentència judicial, ficar aquest puesto de treball en la plantilla de l'Ajuntament. No hem fet més que regularitzar aquests quatre puestos de treball. Jo, per acabar, felicitar els tres oficials de policia per el seu esforç, el seu treball, per equiparar aquests puestos de treball, felicitar-los i bueno, pues, el compromís d'aquest equip de govern era solventar aquest problema i l'han pogut solventar en ajuda d'ells tres. Per tant, donar-los l'enhorabona i felicitar-los perquè avui és un dia segurament important per als tres oficials de policia. Queríamos anunciar el voto de compromís, que efectivamente no podría ser otro que votar a favor, porque efectivamente tenemos que estar contentos. Por un lado, una de las plazas que se regulariza, que es la de la arquitecta, teníamos una arquitecta que llevaba más de 10 años de manera, no los 10 años irregular, pero casi, y por lo tanto, afortunadamente, gracias a una sentencia, pues la regularizamos y la incluimos dentro de la plantilla. En cuanto a los tres policías, si recordamos, la ley del 2017 lo que hizo fue equiparar a todos los policías al grupo B. Lo que ocurre es que algunos de nuestros oficiales no tenían la titulación. Algunos pensábamos que haciendo la misma función en la calle debían de cobrar lo mismo, aunque no tuvieran la titulación. Parece ser que algunos o muchos técnicos de muchísimos ayuntamientos consideraban que no y, por lo tanto, han tenido que sacarse la titulación, que afortunadamente se la han sacado y, por lo tanto, los incluimos en la plantilla, lo van a cobrar. Sí que quería hacer una pregunta, porque lo ha comentado el secretario respecto, yo creo que es un tema importante, porque algunos de los policías, si no los tres, creo que presentaron la documentación con la titulación en junio. Por tanto, los efectos de fecha de cobro de pasar a la plaza B, sí que me gustaría preguntar si van a ser con efectos del día de la aprobación o si con efectos del día que registraron por registro de entrada la titulación y, por lo tanto, ya podían estar en el grupo B. En el caso de que no fuera, en este último caso, compromiso, sí que le solicita al concejal de personal y a la alcaldía que hiciéramos los esfuerzos posibles para poder retribuir desde el momento que cumplen los requisitos para estar en el grupo B, porque las funciones las estaban haciendo ya en la calle estos tres compañeros policías, como dos que creo que todavía nos han sacado la titulación, por lo tanto no podemos desgraciadamente hacerlo. Por lo tanto, el voto de compromís será a favor y sí que solicitamos que, en la medida de lo posible, que la retribución sea desde el día que registraron por registro de entrada el cumplimiento de los requisitos y no desgraciadamente el día de la votación, que son muchos meses posterior, digo el día de la votación de la aprobación de la plantilla del ayuntamiento. José, yo entiendo que sí, que se deberá hacer de forma retroactiva desde que presentan la documentación, efectivamente, porque los trámites de la administración a veces son muy lentos y, tal como pasó con la RPT y se regularizará de forma retroactiva, yo creo que en este caso también se hará así. De no hacerse así, evidentemente sería justo que de alguna forma habría que buscar la forma de que efectivamente fuera así. Totalmente de acuerdo. Está en el expediente. Pues me dice Elia que lo ha visto el secretario, está en el expediente y, por tanto, será de forma retroactiva. Si va a votar a favor y ahora más. Anem a pasar a la votación. ¿Vaig a favor? Se aprueba por unanimidad.